Como cada martes estamos acá en el 4 en compañía y hoy, créanme, es un gran honor. Estamos con uno de los senadores de la República, un privilegio que no todos los días tenemos. Un senador de la República de Salto, un Cavani de la política, un Suárez, ¿te gusta más? De la política. Los dos. Estamos con el senador Germán Coutinho, a quien le pedimos el permiso de tutear, porque justamente por la investidura que lo reviste, pero bueno, por tu cercanía también, bueno, y accediste, te vamos a tutear. Buenas noches, Germán, bienvenido y gracias por estar acá. Gracias a vos por tus palabras. Yo lo decía en los temas de lo que muchas veces conversamos, ¿no? De lo que ha sido en cada uno lo suyo, trascender a nivel nacional y de poder llegar a estar en todos estos lugares que por lo general son ocupados por gente de la capital. Y bueno, y también de haber representado a Uruguay en dos veces en Ginebra en el Parlamento del Mundo, cosa que nunca pensé integrar. El Parlamento de la UIP fue una experiencia también importante. Representar a tu país ya en un contexto de un Parlamento donde está todo el mundo todos los parlamentarios del mundo es algo realmente importante. Y la verdad que estar contento acá en el Hotel Salto. Porque costó esto, ¿eh? Hubo que empujar, hubo que meterle. Un gran proyecto, ¿no? Esto fue un proyecto que, aparte de mucho tiempo, en realidad es un proyecto de muchos años que había empezado en el gobierno Fontisiella. Pero se habían empezado a desalentar un poco los inversores y un montón de cosas porque era una cosa tras otra. Claro. La verdad que nosotros lo tomamos, empujamos muchas puertas, metimos mucho y pudimos terminar concretando con los empresarios la oportunidad y la posibilidad de este hermoso lugar que hoy es una realidad y que le da trabajo a tanta gente y que le da otra fuerza a Salto ya tenerlo abierto, ¿no? En su momento, un casino como Salto se merece, porque realmente somos una ciudad turística y una ciudad de estas características, un hotel de estas características, un lugar de estas características. La verdad que, bueno, ahora cuando me sentaba pensaba en todo lo que fue el proceso para que esto no se cayera, para que esto abriera y es una satisfacción. En un principio se había hablado como que era como un elefante blanco en el medio de la ciudad, ¿no? Y un casino como un caballo de Troya metido, que funcionara, no funcionará, pero acá está. Y está funcionando muy bien, ¿no? Es un gran emprendimiento. Y la verdad que sí, da trabajo mucha gente y como yo digo también, si sos una gran ciudad tenés que tener las cosas al nivel que tenés que tenerla. Y Salto no tenía un gran casino. La gente se siente muy Salto no tenía un gran muy contenta. Vienen turistas de Argentina, de Brasil, de varios lugares y hoy tiene un lugar como la gente. Y aparte también de los determinados estilos de política turística, porque hay hoteles 5 estrellas y en muchos casos que pueden tomar decisiones de que en realidad no les sirve ser casino también. Claro. Porque hay hoteles, o el inclusive, hoteles que la gente va a pasar con la familia. Claro. Son otros ambientes también. Sí, hay otro objetivo que es más descansar y no estresarse. O también si vienen a pasar en familia y después algunos pasan entreteniéndose y no pasan se van en el casino, lugares. Claro. Son perfiles distintos. Entonces es toda diversidad. Claro. Hay hoteles en Daimán, hay hoteles en Arapey, hay hoteles para poder, de acuerdo a 1 estrella, 2 estrellas, 4, 5 estrellas, y también está el Hotel Salto, que tiene la oportunidad y la posibilidad de tener un casino a la altura de lo que me parece que tiene que tener una ciudad como la nuestra. Sí. Germán, vos empezaste en la política muy joven, en la época del liceo, empezaste como medio delegado de las estudiantiles ahí. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo te descubriste como ser político? Y desde que tengo memoria, porque mi infancia y mi adolescencia la relaciono a mi padre en casa conversando con el doctor Almirio Vasconcello hasta altas horas de la madrugada. A mi padre en los temas de fines del 70 con dirigentes políticos conversando y viendo en determinados temas cuando los partidos estaban proscriptos y venía todo lo que era el plebiscito del sí y del no, trabajando en esa elección por el no. Con 11 años, 12 años, estaban proscritos los números, llegaban las elecciones internas, había que pasar a las letras. Y allí la JK, la JD, la JI, y esa elección. Claro. La primera del 84 en la juventud y en todos los escenarios. Por tanto, siempre creo que fue algo primero por herencia, después por convicción. Pero en mi casa venía Hierro López, en mi casa venía, digo, yo tenía ese tema
de una relación política y principalmente la amistad de mi padre con el doctor Amílcar Oconcé, es un senador del interior, un senador del norte, el referente en todos los conceptos, y una persona que había estado y que luchó tanto por la democracia. Realmente todo eso lo viví. Después me voy a Salesiano. En el Salesiano como que me bajaron un poco las revoluciones de lo que era lo político partidario. Pero en el retorno de la democracia, después del Salesiano, llego al IPOL. Y en el IPOL veo que empieza todo un contexto, un escenario de lo que era a nivel nacional y departamental, o mejor dicho, más que a nacional. Nacional porque en verdad la central estábamos, te digo, pero era la Federación de Estudiantes del Interior. Claro. ¿No? Esto es como la OFI, la oficina de la Organización del Fútbol del Interior. Pero la oficina está Montevideo. Está Montevideo. Acá también. Estaba la FES, Federación de Estudiantes Secundaria, y la FEI, Federación de Estudiantes del Interior, que generaba todas las elecciones en los liceos, en los cuales nosotros en el IPOL hicimos una lista, nos presentamos y nos tocó ser presidente en forma casi consecutiva de la Federación de Estudiantes del Interior, pero ahí ya teníamos actividad gremial. En todo contexto, igualmente siempre teníamos, más allá de la relación de mi viejo con el doctor Vasconcelos, yo siempre tenía la admiración vallista y la admiración por el vallismo en sí, y principalmente en el ida y vuelta con el doctor Jorge Valle, claro, con el cual tuve la posibilidad de vivir sus mejores momentos y sus peores momentos. Y no hablando de momentos de prosperidad del país o momentos de crisis, que también los viví. Sí. Momentos políticos. Sí. El Jorge del 89 que cantaba La Justa, el Jorge del 94 que no llegó a 100.000 votos, y el Jorge 99, el presidente de la República. Claro. Todo ese contexto llegué a tener una relación muy cercana, digo, de poder compartir muchas cosas, y eso me generaba siempre algo que me hacía estar en actividad permanentemente, ¿no? Y además, como decía Jorge, no hay que ser indiferente, hay que participar en política, hay que trabajar todo el tiempo en política. Y la gente tiene que estar en política. Y a veces cuando te critican la gente que está en política, dice, bueno, ¿y por qué no te acercás? Claro. ¿Cuántas veces te llamé? Sí. ¿Por qué? ¿No? Sí. Entonces digo, todo ese contexto de por qué había que estar en todo esto. Hay como algunos clichés armados que, con respecto a eso, ¿no? Que la gente dice, no, porque son todos iguales, porque la política es sucia, porque este tipo de cosas. ¿Qué sentís cuando vos que estás del otro lado del mostrador, que sos un político en una carrera muy brillante, y me imagino que te debes sentir atacado, que escuchar, ¿no? El hecho de decir que son todos iguales, que... Tengo mejores y peores momentos cuando escucho eso. ¿No? Digo, muchas veces tienen razón. La política muchas veces es sucia, tiene corrupción. Lo que no tiene es partido. Están todos. Claro. Por lo tanto, digo, hay muchas veces que es así. Hay muchos casos. Pero la vida es así también. Sí. Uno cambia de rubro y ve determinadas cosas que pasan en muchas de las actividades, en muchas competencias. Sí. Entonces, muchas veces las cosas pasan de acuerdo a cómo está la sociedad. La política es la representatividad genuina de más gente. Por lo tanto, si hay una sociedad que está bien, si hay una sociedad que no está crispada, si hay una sociedad sana, si hay una sociedad de oportunidades, si una sociedad es que el sol sale para todos, si hay una sociedad de que las prioridades, hay una buena sociedad, hay buena política. Si la gente por todas esas cosas se aleja de la política, quedan solo los que toleraron, los que aguantaron, los que resistieron, o los que definitivamente quieren seguir generando una política que no sea buena, y bueno, se corre la otra gente y le haces un favor. Eso siempre hay que participar, claro, siempre hay que estar. Claro. Sí, el que calla otorga, ¿no? Y, ¿no? Y mucha gente a veces le conviene que no estén. Claro. Entonces, yo creo que digo, muchas veces pasa eso. Y después entiendo a la gente. Muchas veces es desesperanzador muchas cosas. Me pasa a mí. Estar en un parlamento con mayoría absoluta, más allá de que sea legítimo y que lo haya elegido la gente y que haya sido en democracia, tremendo. Tremendo. Un orden del día, las leyes cuando quieren, los temas. Tremendo. Una de las cosas que más importantes le puede pasar al país el próximo año es que no haya más mayoría parlamentaria. Para poder tener la diversidad partidaria. Claro. Capaz porque que todos los partidos le aportan. Sí. Y después también, sinceramente, creo que nada es espontáneo. Muchas veces todo es generado. Porque en la crisis del 2002 y en la crisis del 2004,
era todo culpa de un solo partido, Partido Colorado, el más grande de la historia, 19 veces gobierno, el que después de muchos años resulta que fue el que te sacó de la crisis, pero para eso tuvo que morir Jorge Valle, el flaco Achugarri, el negro Sanguinetti, sí. Marta Montaner, todos ya no tienen que estar para decirles, che, ¿cómo metieron? Sí. Pero en aquel momento se pagó los costos políticos. Uh-huh. Y atrás de muchas de esas cosas estaba lo que fogonearon muchos dirigentes de aquel momento que querían ser gobierno. Siempre la crisis es oportunidad para es otro, oportunidad, ¿no? Pero también en estos momentos yo creo que está pasando un muy mal momento el Uruguay. Uh-huh. Y a quienes gobiernan les conviene, que generaron muchas expectativas, que hablaron de un Uruguay de muchos sueños y de muchas cosas que está claro que no se concretaron. Te escuché decir en alguna nota, la ilusión genera desilusión. Es que más de la mitad de los uruguayos tres veces creyeron que había un partido político que era Frente Amplio que podía solucionar los temas de los uruguayos. Uh-huh. Y hoy, después de 15 años, vemos que no, que hay un montón de problemas que no solamente no se solucionaron, sino que se agravaron. Entonces también en muchos casos nosotros no somos contra hinchas del Uruguay y del departamento de Salto. Entonces nos causa esta tristeza. No nos sirve, no nos sale ir contra eso. Claro. A ellos les salió muy bien, al tema de los temas políticos. Y después también una manera de generar desesperanza es emparejar para abajo. A mí me está yendo mal, somos todos iguales. Me parece que realmente es hasta estratégico, porque aparte en este país las elecciones son obligatorias. Todos los uruguayos van a tener que votar. No es como en otros países del mundo que la gente va a ir o no va a ir. Acá hay que ir. Y en ese contexto, criticar y transmitir todo el tiempo que el resto de los que puedan presentarse como opción son iguales a los que están, puede ser una estrategia de los que están. Uh-huh. Yo estoy convencido que los que están son los que se tienen que ir, porque las cosas no están saliendo y podemos hablar horas de cosas concretas. Sí. Entonces, ¿hay otra posibilidad de otro país? ¿Hay otra posibilidad de otro departamento? Sí. Uh-huh. ¿Democráticamente hay que dejarlos ponerlo a consideración de los uruguayos y de los salteños? Sí. Por supuesto. Y después la democracia elige. Claro. Pero mucha gente está yendo contra el propio sistema de generar esa desesperanza, de generalizar, porque claramente acá hay un fracaso de una ilusión de 15 años de gobierno que no pudo solucionar los costos país, que no pudo solucionar el tema del pasaporte de los uruguayos que creen que se van a ir, los temas de infraestructura, los temas de trabajo, los temas de las empresas públicas, 165.000 uruguayos viviendo en asentamientos, un 4,5% de niños que se acuesta a cenar y la última cena fue en la escuela. Y podríamos seguir generando un montón de cosas que son hechos reales y que temas que han pasado. Y por lo tanto, muchas veces la gente, muchas gracias, la gente generaliza cuando en realidad puede haber otra opción en la seguridad, cuando puede haber otra opción en la salud, cuando puede haber otra opción de otro país y de otro departamento, y que va a haber otros proyectos. Y eso me parece que es lo que hay que acompañar. Y por lo tanto, en varias cosas que están pasando, el problema no es de la Constitución, es de la gestión. Uh-huh. Y para eso hay que cambiar el gobierno. Y si la cosa no está bien, los uruguayos tienen que apoyar el cambio, y respaldar el cambio. Y para eso tienen que participar los uruguayos. Si no participan, no va a cambiar nada. Con respecto a eso, ¿qué opinión tenés del voto consular, justamente? De ese uruguayo que está en la diáspora, que está en otro lado. Estoy en contra. ¿Estás en contra? Estoy en contra. El que no está no tiene que votar. Hubo un voto consular igual. Sí, hubo. ¿No? Todos los que venían en buquebús a votar al Frente Amplio desde Buenos Aires. Sí. Pero después se van allá. Pagan otros impuestos, viven con otra seguridad, aportan en otras cajas, generan otras decisiones, viven en las reglas en todo contexto de otros gobiernos, o en Cuba, o en Venezuela, o en el país que vivan. Sí. Acá estamos eligiendo los que vivimos acá, el día a día de los que queremos quedarnos acá, y de los que queremos y creemos que por lo que se decide acá, ellos puedan volver. Claro. Porque acá casi todos votaron y venían en barcos enteros y los números marcan con claridad altísimo que no volvieron al Uruguay votando el gobierno que votaron. Sí, no volvieron, siguen en la Argentina. Claro. Entonces digo, me parece que ya el Uruguay tiene un tema que puede ser discutible, que es la obligatoriedad del voto. Uh-huh. Porque mucha gente
ya hasta está pensando en sus libertades, en tener que tener la obligación de votar. En el mundo casi no hay obligatoriedad del voto. Sí. Entonces nosotros le vamos a agregar todavía el voto consular. El voto consular, sí. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero que me contestes antes si el gol en la Bombonera que no pudiste gritar fue el que más te costó no gritar de Nacional. No sabía de eso. Hacemos una pausa y ya nos contesta el senador Germán Coutinho. El único gol de Nacional que no grité. No sabía de eso. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy. Coméntame, ¿cómo manejas el tema de la fama? Bueno, realmente es como que en realidad tampoco es que sea muy famoso, te digo la verdad. Me imagino que por la calle te pararán. Solo para preguntarme por Creditel. Ahora, por ejemplo, se puede llevar el efectivo sin interés. Ah, ¿el 0% de Creditel? Exactamente, efectivo por un mes sin interés. Es bien fácil. Lo pedís en la app y lo retirás en cualquier sucursal de Creditel o Red Pagos. ¿Ves? Ahí tenés algo bien famoso. Voy a ser famoso yo. Ya, efectivamente. Llegó a Turcos todo para esta temporada de invierno y para el Día del Papi podés llevarle de regalo un chaleco polar 449.90, campera polar 449.90, joggings 299.90, jeans desde 349.90, además de mates desde 119.90, termos desde 319.90, bombilla 39.90 y muchas novedades más para papá en su día. Vení, vení hoy a Turcos al Costo y sorprendelo con el mejor regalo. Turcos le desea un muy feliz día, papá. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor all inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. Estamos desde aquí, desde la Recoba, desde el Salto Hotel y Casino, con el senador Germán Coutinho. Muy hincha de Nacional, ¿no? Yo soy hincha universitario. Mi vida es universitario. Uh-huh. Yo le debo mucho a Universitario. Por eso fui todo lo que fui. Uh-huh. Mi padre trabajaba todo el día y después se fue a estudiar muchos años a Buenos Aires. Después también en su trabajo tuvo que vivir en Artigas, en Tacuarembó, en uh-huh. varios lugares. Y por lo tanto... yo no podía estar en ese ida y vuelta con mi viejo muchas veces. Mi madre era maestra, profesora de idioma español y además tenía que atender un comercio. Por lo tanto, yo iba a la escuela y de la escuela directamente me llevaban a universitario y ahí me quedaba hasta que me pudieran ir a buscar. Entonces, en todo ese contexto, digo, le debo, ¿no? Mi infancia, ¿qué era? Era el club. Uh-huh. Ahí me crié, ahí me cuidaban, claro, ahí claro. Comía con el cantinero, ahí... Claro. Hiciste los amigos. Ahí me crié, ahí hice casi todo. Por lo tanto, yo en sí de algo que siento y de que soy, es del Club Atlético Universitario. Después, a nivel de los contextos, de las cosas que uno va haciendo, me hice de Nacional. Claro. Me emocionó Nacional, sí. En todo su contexto, el Nacional uh-huh. del 88... Entonces, claro. Y soy de Nacional. Me gusta mucho más ir a verlo afuera. Ahora me gusta mucho ir al Parque Central. Uh-huh. Al estadio me parece más frío para usted. Pero me gusta mucho verlo afuera. ¿Te parece que es viable que se jueguen los clásicos en el Parque Central y en el Campeón del Siglo? Sí, sería fabuloso. Llegar Nacional al Campeón del Siglo. Y sí. Es que no puede ser que no sean viables en este país las cosas porque haya un mínimo de uruguayos. Que son capaces de romper todo. Tenemos que controlar eso. Uh-huh.
No puede ser, acá en Salto, no puede ser que vayamos a la cancha y que uno nos separemos en la puerta, porque hay una ley que sí. dice que nos tenemos que separar, porque unos anormales mataron a un hincha de Cerro que estaba en una parada. Sí. Parece que es una locura eso, no poder, es entregar, es darle, cederle terreno. Pero además hay un sistema de cámaras que cuesta como $50,000 por partido que se utiliza, ¿no? Los clásicos, por ejemplo. Se identifica facialmente a los sí, a los se, que están... se saca la entrada. ¿Cuál es el motivo? Sí. Te lo pregunto como senador, si ustedes lo discuten, ¿por qué esas cosas no se llevan, no se lleva a mayores, como se dice comúnmente, ¿no? ¿Por qué no se sigue eso? Lo que pasa es que todo, vamos a llegar hasta la última consecuencia. Acá tiene todo un proceso que está todo muy mal. Uh-huh. No es un tema de una cosa, de una medida sola. Claro. Acá hay una medida de seguridad que fracasó desde que empezó, liberando 1,000 presos, sí. negociando con Barras Bravas, sí. Cediendo y teniendo relación con Barras Bravas. Uh-huh. Hay escuchas con Barras Bravas. Le hemos dado poder a un montón de gente y de contextos que claramente después han terminado en todo esto. Sí. Por lo tanto, digo... Acá lo que no hay que perder es la esperanza de que podemos volver a ir a la cancha sin que pase nada y sin que se tenga que matar porque realmente las minorías quieran romper con todo. Entonces digo, la fiesta en sí y de lo que se está manejando es todo un proceso de baterías de cosas que tendrían que haberse cortado y que no se cortaron. Entonces ahora estamos viviendo las consecuencias, pero en casi varios aspectos. Nada es porque sí. Ahora viene alguien de 17, 18 años y nos rompe el vidrio. Claro. Primero, no le ganaste la pasta base, porque seguramente no está en su en sus cabales. Sí. Va a ser una demostración del tema, pero es culpa tuya o mía, o de quienes tenían que tomar medidas contra el narcotráfico, declarar en la guerra la pasta base y ver los focos que se estaban abriendo en varios lugares y perdieron esa batalla. Uh-huh. Hay varios temas que realmente son preocupantes. ¿Cuál era la salida social? Lo que yo te contaba de que me crié en una casa donde mi padre y mi madre llegaban de noche matándose trabajando, sí. o la que este chico de 17, 18 años hace 12 años que ve a los padres en su casa porque le dan un plan de emergencia para trabajar, uh-huh. para que no trabaje, claro. y para cobrar. Yo creo que la gente de emergencia hay que ayudarla, uh-huh. puntualmente, pero no le puedes dar 12 años una ayuda. Y sin contralor, o con un contralor muy tibio. Tiene 12 años. No, el contralor de que la culpa es tuya. ¿Qué consecuencia de la sociedad? Un sistema republicano, capitalista, republicano, de oportunidades. Uh-huh. ¿No? Porque muchos de los que puedan hablar de que no les gusta de un sistema republicano de oportunidades admiran otros gobiernos, pero están lejos de esos gobiernos. Uh-huh. Yo creo que si vos trabajás, te levantás, le metés, yo creo que te vaya bien. Ese es el sistema. Uh-huh. Y el capital... está delante del trabajo y el trabajo del capital, porque sin capital no hay trabajo y sin trabajo no hay capital. Uh-huh. Por lo tanto, todas esas cosas no son consecuencias muchas veces. Sí. Mi vieja de huérfana y de maestra a dueña de un local en Calle Uruguay, uh-huh. mi viejo de auxiliar de servicio de un correo a inspector regional uh-huh. en carrera. Este es un país de oportunidades. Uh-huh. Pues la gente se hizo trabajando. Claro. Y ahora los tenemos hace 12 años sin darle, lo perpetuamos porque ya no son ni los culpables. La política social fue perpetuarlos a que dependas de mí, yo quédate allí, que te pago para que estés. 4 o 5 años, hoy 17, 18, consecuencia de criarse en hogares donde los padres no trabajan. Y sumado a eso, un código de proceso penal con un perfil muy abolicionista, ¿no? Que pero, bastante pero permeable a yo que... Yo le firmé a Larrañaga la reforma, yo estoy de acuerdo que hay que corregir un montón de cosas, pero el problema acá es la gestión. Se acaba... Bonomi hiciera las cosas que... Primero se tendría que haber ido, pero ya que no se fue. Uh-huh. Si hiciera las cosas que tendría que hacer, que le dijo la Yera, uh-huh. o que tiene que hacer, sí. muchas de las cosas no estarían pasando. Entonces el problema no es la Constitución, el problema es la gestión. El problema es que hay que hacer lo que tienen que hacer. Uh-huh. Y el problema es que hay que despolitizar este tema. ¿Y cuál es el problema en la gestión? O sea, ¿qué es lo que el que venga debería hacer? Entre otras cosas... que sea prioridad la seguridad. No pueden decir la senadora Constanza Moreira y varios legisladores del Frente Amplio que no es prioridad la seguridad. Uh-huh. Entre una de las razones que hay que hacer es que sea una prioridad. Para eso empezar a tener una batería de medidas y una batería de proyectos de ley. Y empezamos a ver los temas de prioridad.
no puede tener los mismos derechos el delincuente que el policía. No puede tener el policía un protocolo. El delincuente sale a matar o a matar. El policía te tiene que avisar tres veces. ¿Qué está pasando? Están matando policías. Claro. Viene alguien acá, como hablábamos, se para ahí. Tiene ocho antecedentes, tiene hasta que no nos rompe el vidrio, no nos entró acá, no nos hizo todo el estrago, la policía no puede llegar. Si ya sabes que tiene antecedentes, que ya está, vas contra sus derechos humanos, vas contra su libertad. Alguien que fue capaz de hacer un montón de delitos, de que venga la policía, lo levante y se lo lleve, porque no tiene muchas razones para estar acá. Te afecta a vos. Me afecta a mí no. ¿Por qué ponemos que eso es derecho humano? Derecho humano es que entren y maten al mozo. Claro, para un lado y para el otro, porque si no... Sabiendo de que acá hay posibilidades. Sí. Yo entiendo, yo presenté un proyecto de ley. Uh-huh. Entiendo, me dicen los legisladores del Frente Amplio. Ya cumplió la pena. Estas son las reglas. Estuvo tantos años en prisión. Sí, pero mató a tres. El 75% de todos los temas en el mundo dicen que va a reincidir. ¿A qué hija va a matar? ¿A la tuya o a la mía? Porque ya mató a Victoria Williams, sí. Mató a Patricia Miller. Sí. Y yo no voy a saber dónde va a vivir. No voy a saber si tiene problemas con el alcohol o con la droga. No voy a saber dónde anda. ¿Alguien que fue capaz de eso? No. ¿Qué te cuesta votarme y aprobarme? 5 puntitos de un proyecto de ley. Presentarse en una comisaría toda la semana. Que tenga una evaluación de qué actividad hace. Ver qué problemas tiene. ¿Cuesta tanto? ¿Y cuántas cosas podemos estar previendo? Contame algo. Van matando 200 uruguayos. ¿Quiénes son los próximos 200? Entonces digo, las cárceles. Tanto nos criticaron a nosotros con la reforma constitucional del menor. ¿Había un plan para los menores? ¿O ese era el único plan? ¿Te opusiste y no tenías otro plan? ¿No recuperaste a nadie? Entonces digo, todas estas cosas son razones de decisiones que se tienen que realmente tomar. Y ni que hablar de que estás perdiendo la guerra con la droga. ¿No sabés pelear contra la droga? Bueno, llama a especialistas en el mundo. Eso te quería preguntar. Bueno, es tan difícil porque al ciudadano común, a los que no estamos en el Palacio Legislativo, ni en el anexo, ni en ninguno de la cocina del gobierno, ¿no? En cualquiera de sus aspectos, nos parece como que por ahí un camino sería ir a agarrarse de la mano de los que ya ya han tenido éxito, ¿no? En materia de seguridad, de economía, sí. Del combate a la droga, el combate a la, qué sé yo, a la obesidad, el combate al tabaquismo, cómo se hizo, sí. Del combate a la ignorancia. Fue un éxito. Claro que fue un éxito. Ahora, ¿por qué parece, no sé cuál es, si hay una respuesta de eso? Creen invadir la intimidad, los derechos humanos, creen que el culpable es la sociedad. Pues si no, nos liberaban 1000 presos de entrada. Uh-huh. Creen que yo y vos somos culpables también de que haya 1000 presos. Se habla mucho de Giuliani, ¿no? En materia de seguridad, digo, que lo que un poco vino de la mano de Novik, sí. Que es alguien que puede traer un poco de luz. No, pero... Digo, el caso de Giuliani, sí, como de tantos, sí, otros proyectos de ley que se han... Yo creo que el tema es la droga. Sí. Y de la pasta base, y del narcotráfico. Uh-huh. Y aparte, lo que yo creo puntualmente es... Acá quieren comparar cifras y que, cómo se comparan y las mediciones. Cada 100.000. O cada 100.000, Uruguay está mejor que acá, allá y acá. En Salto, cada 100.000... Bueno, pero nosotros somos 100.000. Somos 100.000, claro. Somos una muestra. Me tenés que conocer a todos. Claro, tiene que ser mucho más chica la muestra. No, pero no solo en la muestra. Me tenés que conocer a todos. Claro, sí. Porque somos 100.000, no, sí. Es los 15 millones que puedan estar en claro, Argentina, claro. O en alguna ciudad de Brasil o en los temas, que ahí vos tenés que sacar estimativos por 100.000. Sí, acá, sí. Somos 100.000. Sí. Y después en el cerro hay 100.000 más. Claro. Y en determinado lugar hay 100.000 más. Entonces tenés que tener un escenario que acá podés controlar, que en otros países no más podés cara controlar. A cara, más de... Y totalmente. Y después claramente tiene que ser los temas de la eficiencia. Uh-huh. ¿Por qué mirar que en algunos lugares se cierra más boca de droga que otros? Acá el tema, atrás de cada hecho está la droga. Y yo, me dicen, mirá, Germán, tenés cuidado. Lo repito, está la droga. Uh-huh. Cada hecho violento está la droga. Y la droga es la que puede terminar destruyendo esta sociedad. Uh-huh. Porque destruye familias todos los días en hechos violentos de todos los días. Que hoy ha sido a otros, mañana es a cualquiera de nosotros. Y realmente acá estamos creyendo que el tema es poner folletos y sacarnos la foto de que van a venir 150 policías de la Republicana. Y mientras tanto, sí. Estamos muy mal.
Porque aparte, en verdad, lo primero que tenemos que hacer es despolitizar ese tema. Yo ya lo dije mil veces, bajemos la bandera si tenemos mil cosas para hablar de política. Sí. Esto es un tema nacional, esto es un tema de lo que dijo la Llera, que fue, ese día representó a todos los uruguayos. Pero sí, claro, a los 15 días lo llevamos al Parlamento y todo tenía una aplicación. Una lástima, porque la Llera es un policía serio, policía capaz. Sí. Policía de carrera. Y se la jugó, ¿no? Porque con las declaraciones que dio el Observador, tuvo que venir a la disciplina también. Claro. Porque le pasa mucho a los militares y a la policía. Tienen cadena de mando. Eso es real. Uh-huh. Existe una cadena de mando. Claro. Yo siempre digo, ¿por qué defendés tanto a los militares? O sea, entre otras cosas, porque yo creo que los militares y las Fuerzas Armadas tienen que estar afuera de todos los contextos políticos porque traspasan todos los partidos políticos. No se puede politizarla de acuerdo. Yo no sé si pondría ministros de defensa de acuerdo al escenario político, porque todos los políticos y todos los partidos van a pasar y las Fuerzas Armadas son una. Segundo, porque si los veo levantando podas y la basura, yo sé que están cumpliendo una orden y ellos no pueden hacer esto, no cobran horas extra, no tienen beneficios. Sí, claro. Entonces, por eso salgo a hablar y a veces a defenderlos y que no tienen que hacer eso. Porque no es su tarea, es otra formación. Sí. Entonces digo, pero hay varias medidas. Los destacamentos, ¿por qué están cerrados? Si está comprobado, cuando bombardearon la AMIA en Buenos Aires, inmediatamente, como todas las cosas, acá voltearon una torre y no sabían que venía un avión atrás de la otra. Sí, claro. ¿No? Acá bombardean la AMIA, no se sabía qué más había atrás de la AMIA. Nada. Por lo tanto, y no se supo por muchos años, incluso. No, pero digo que no sucediera nada. Que no, otra cosa, otra una cosa, réplica. Sí. Entonces, rápidamente, la policía argentina, ¿qué hizo? Se fue a todos los centros de colectividades judías a protegerlo. A protegerlo, sí, sí. Y se quedó en el tiempo protegiéndolo. Con el tiempo no pasó nada. Pero ¿sabes qué? ¿Qué número dio? Bajaron todos los índices de delito. ¿Por qué? Por la presencia policial. Claro. Entonces digo, hay cosas para hacer los temas de seguridad. Penas más severas, temas que se pueden prevenir, temas de formación. Y todas esas cosas no están sucediendo en este país, nos siguen llevando. Y cuando queremos ir al Parlamento, que la gente dice hoy, como decías tú, son todos iguales, todos vamos al orden del día, llegamos, no tengo nada contratado, voto todo. Mayoría parlamentaria, nosotros allí queriendo impulsar proyectos de lo que hablan los uruguayos. Ley del voluntariado social, beneficio de ampliación del seguro de la empresa tal, nombre a la escuela tal, ley integral trans. Los temas de los uruguayos, ¿dónde están? ¿Y qué pasa con ese orden del día? Y lo arman la mayoría del gobierno, tienen la mayoría parlamentaria, arman el día, arman la agenda, arman todo. Vos decías hoy que en las Fuerzas Armadas hay una cadena de mando. Hay una cadena, contame lo que me puedas contar, ¿no? Más allá del secreto de que tiene que manejar un senador, pero ¿hay una cadena de mando en el Senado? ¿Hay una línea que se baja para un sector político, para una colectividad, para una ley que... ¿O no? Hay coordinadores de bancada y hay líderes. Yo estoy seguro que el senador Delgado no va a votar ni va a tomar ninguna que otra iniciativa estando en la calle Pau sentado al lado. Yo nunca lo hice con Pedro. Le comento cada cosa que voy a hacer. Claro. No creo que ningún senador del MPP allí haga algo sin consultarle previamente a Mujica. Sí. No creo que Guillermo Bezossi o Cabeza Cami se metan en algún tema sin haberlo antes charlado con Larrañaga. Me parece que lo que hay es liderazgos. Y esas son las cadenas de mando. Me parece muy difícil de que yo de atrás de un palo quiera llevar algo. Por lo tanto, digo, lo consulto, lo hablo, entre otras cosas, porque también para tener el respaldo y el apoyo, porque yo puedo tener mucha iniciativa en una comisión y después llego y no tengo el apoyo ni de mi propio partido. Claro. Por ejemplo, yo ahora estamos con la ley integral trans. Yo soy el presidente de la Comisión de Población del Senado. Presidí el año pasado, la estoy presidiendo este año. Está con este proyecto de ley. En general, yo estoy contra todos los hechos de discriminación. Y mirando la realidad de la situación de uruguayos y de uruguayas trans, realmente es tristísimo. Mirás el censo, no importa, dice, no, son menos de 1000 uruguayos. No importa, que un uruguayo discriminado, varias cosas. Entonces yo, en varias cosas, voy a votar ese artículo de ley. Pero después hay cosas que no hay manera que levante la mano. Voy a ir con las manos atadas.
Y por más que las colectividades fuertes y algunas personas del partido o de mucha gente crean, yo no voy a poder levantar la mano para que los niños puedan cambiar de sexo. Ese artículo no lo voy a votar bajo ningún concepto. O sea, por más que respeto a todas las colectividades, Janeras, Atru, todas las que puedan venir, me parece, pero también que me respeten a mí. Claro. Entonces, también ahí yo tengo que buscar que mi partido me apoye en ese tipo de cosas, para que yo en la comisión impulse algo y después estar. Entonces, generar el juego, digamos, ¿no? El juego de aliados. Existe el de no llegar solo cuando estás impulsando algo. Claro. Por ejemplo, la ley de voluntariado social también, yo creo que en verdad hay muchas cosas que están muy bien y hay muchas cosas que complican al voluntariado en general. He hecho pedidos de informe con respecto a los convenios de las intendencias con los militares, también que eso. Y después tengo buena relación con Mujica, con varios de los líderes, con Arañaga, vino a casa, terminó firmando. También converso con todos. ¿Por qué? Porque es la manera de lograr algo. Hablando justamente de eso, creo que vale la aclaración, ¿no? Estamos justamente hablando, porque a veces es como la canción de maldición de Malinche, ¿no? A veces nos parece uno, viene Mujica, viene Bordaberry, viene Lacalle Pou, el senador. Vos tenés los mismos pros y los mismos contras que... Sos un senador de la República. A mí me genera, honestamente, un gran honor y una gran responsabilidad estar en este momento, ¿no? Más allá de que sos el sapo Coutinho, ¿no? De los salteños. Y que aparte siempre voy a ser el sapo y siempre voy a ser Germán. Uh-huh. Esto es puntual, momentáneo. Lo otro es para siempre. Entonces vos intentás no perderlo de siempre porque sabés que esto es ocasional. Pero a mí me pasa, a veces estoy ahí y miro. A veces creo que estoy mirándolo por televisión. Claro. Porque realmente. Pero después te acostumbras. Si tenés el mismo estacionamiento, en los mismos lugares, los ves desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, charlás, vas a almorzar, vas a cenar, vas a la casa. Porque, como todas las cosas, digo. Lo que dice la gente a veces, después se juntan a otra cosa. No es que se juntan a otra cosa. Es que estás todo el día con ellos. Claro, son los compañeros de trabajo. No es que te juntás. Después se pelean, pero digo, bueno, y sí. Bueno, y como todas las cosas en una clase, con uno me llevo bien, con otro no me llevo bien. Claro. Con uno no me hablo, con otro me hablo. Claro. Después, como todo. Con uno te lleva mejor, con otro peor. Humana, vas a visitar el despacho, viene a tu despacho. Claro. Tenés el estacionamiento al lado, llegas junto. Después tenés de 9 a 6, 7 de la tarde. Todo el día con los 30. Pero con algunos haces más relación y te llega a hacer, vamos a comer, vamos. Terminás comiendo. ¿Qué va a hacer hoy? ¿A dónde va? No, para acá, vamos. Vamos, seguro. Yo qué sé, Entonces, y dejás un poco todas esas cosas en el costado, porque es como en la clase, vos en la escuela, ¿te llevabas bien con todo tu compañero? Y no. ¿En el trabajo te llevas bien con todo tu compañero? Imposible. Bueno, acá lo mismo. Claro. Te llevas mal, con alguno no te llevas, te peleas, con alguno ni te saludas. Y con otro tenés más idas y vueltas y con alguno llegás a ser amigo. Yo de Sosi soy amigo, de Pedro soy amigo, de Amorín estamos haciendo una gran amistad, creo que va a terminar en amistad. Después tengo una buena relación con Patricia Ayala, que fuimos intendente, con Marcos Carámbula somos amigos. Yo iba con mi familia, él venía con su familia. Tengo muy buena relación con Marcos Otegui, con el cual hablo bastante, con Daisy Tourné, tengo muy buena relación. ¿Con quién más? Bueno, me siento al lado de Martínez Huelmo, que es una persona bien, que es una. Con la Arañaga tengo una tremenda relación con la Arañaga. La Arañaga ha sido un tipo fraternal, realmente hemos intercambio mucho. Aparte también tuvimos el tema de la posibilidad de viajar juntos. Y de ser los dos de afuera. Claro, eso debe pesar, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Eso pesa como no te imaginas. Y vamos a hablar un poco de eso, de a ver cómo sacamos provecho de un senador del interior y de algunos senadores del interior. Una pausa, estamos en compañía con el senador Germán Coutinho. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy
comentame, ¿cómo manejas el tema de la fama? Bueno, realmente, es como que en realidad tampoco es que sea muy famoso, tío, bueno, la verdad. Me imagino que por la calle te pararán. Solo para preguntarme por Creditel. Ahora, por ejemplo, se pueden llevar el efectivo sin interés. Ah, ¿el 0% de Creditel? Exactamente, efectivo por un mes sin interés. Es bien fácil. Lo pedís en la app y lo retirás en cualquier sucursal de Creditel o Red Pagos. ¿Ves? Ahí tenés algo bien famoso. Voy a ser famoso yo. Ya, me llegó a Turcos todo para esta temporada de invierno. Y para el Día del Papi, podés llevarle de regalo un chaleco polar, $449.90. Campera polar, $449.90. Joggins, $299.90. Jeans, desde $349.90. Además de mates, desde $119.90. Termos, desde $319.90. Bombilla, $39.90. Y muchas novedades más para papá en su día. Vení, vení, hoy a Turcos al Costo. Y sorprendelo con el mejor regalo. Turcos le desea un muy feliz día, papá. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor all inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. Bueno, estamos en compañía desde la Recoba del Salto Hotel y Casino con el senador Germán Coutinho, relator, comentarista de la aquella gran troupe de la Radio Tabaré, ¿no? Del equipo deportivo Radio Tabaré. Deportes en la 27. Todos fanáticos del gráfico. ¿Qué edad tenías en esa? ¿De 20 años? No, 17, 18, año 87, unos gurises. 88. Todos gurises, fans de radios. ¿Quién estaba? ¿Vos? ¿Pablo? Pablo Alexis Telleira, Álvaro Joffre, Tony Sueta, Andrés Prati, Rodolfo Berneda, Gabriel Moreno, William Bató, no me quiero olvidar de casi ninguno, pero Álvaro Joffre. Toda una banda. ¿Y hacían fútbol y hacían básquetbol? ¿Se recorrieron el país? Hacíamos fútbol y hacíamos básquetbol también. Pero yo después me cambié porque me fui con el chumbo a relatar campeonatos de premundiales, claro, y el tema. Claro. Y armamos un equipo, el chumbo, yo relator y Joffre. Es verdad. La locución. Entonces hicimos algunos los temas. Pero en verdad hacíamos fútbol los domingos. Y en verdad contratábamos el espacio a Radio Tabaré, éramos Deporte en la 27. Deporte en la 27. Después, como era un hobby, no nos daba. La plata que capaz nuestros padres nos daban para todo era la que poníamos ahí para pagar el espacio. Y Tabaré, no. Bueno, fuimos. Este año no vamos a salir, le dijimos a Helpi y a Di Giacomo. Pero ¿cómo no van a salir? No, no vamos a salir porque no. No hay rubro. No podemos más. Y ¿sabes qué? Nos tomaron como empleados a todos. Nos contrataban, pagaban el espacio. Entonces ahí seguimos algún tiempo más. Y estuvimos algún tiempo más. Y bueno, fue emblemático, ¿no? Porque fue emblemático sobre todo por las coberturas, porque estaban en todos lados. Porque apareció otra opción. Claro. La verdad estaba lo legendario y querido Osorio, Quique Paniza, José Rocalfieri. Sí. Que toda la vida nos criamos todos escuchándolo. Sí, sí, por supuesto. Y ahí aparecíamos nosotros como opción. Ajá. Entonces digo, fue algo distinto, algo novedoso, con muchos errores, con temas, pero mucho entusiasmo. Claro. Había mucho, nosotros hasta, me acuerdo que no teníamos la publicidad de Coca-Cola. En algún momento hablábamos de pasarla para darnos nivel. y eso todo autodidacta también. No había nadie profesional en el tema, por las edades mismo. Habría alguno estudiando. Empezamos a hacer varios cursos de capacitación. De idoneidad. Claro. Cursos de idoneidad. Bueno, sabían lo que era una transmisión a larga distancia. Pero el tema de los equipos estaba Kelly. Kelly Mugersa. Kelly Mugersa nos preparó las cajitas, claro, las cosas. Después trajimos algunos que habían estado trabajando también en Radio Cultural. Ajá. Tony Sueta. Seguro. Medina, ¿verdad? El Oveja Medina. Ajá. Milton Medina. Milton Medina. Que trabaja en Aerocambio.
Eliazar Leal después vino también. Ajá. Que tenían algunas que otras experiencias en algunos que otros temas. Y por lo tanto, y después entrenábamos también, mirando y hacíamos, pero fue toda una experiencia. ¿Y fanáticos del gráfico, me decías? Éramos casi todos fanáticos del gráfico, periodista del gráfico, de Víctor Hugo en la radio. Digo, consumíamos mucho deporte. Claro. En todos los contextos, y por lo general éramos un grupo en donde capaz la otra barra hablaba de Ruggeri, Gareca, Maradona, claro, sí, de Alonso, sí. Nosotros hablábamos de Juvenal, de, ¿no? De Walter Hugo, de Víctor Hugo, claro. De todo, de miembro, de sí, periodismo, sí, sí. En general. Nosotros éramos más admiradores de los periodistas y de los contextos de eso, de Macaya, de cosas que... Y de acá en Uruguay, de Carlos Muñoz, de Kefman, bueno, pero también te relato goles del 87, los tengo. Del 88, el 87 fue Peñarol. Sí. Pero capaz te relato el de Diego Aguirre también. Claro. Pero digo, era cosas que nosotros nos quedaba mucho más los relatos. En Cali, cuando Nacional pasa a la final, Juan Carlos de Lima desde el piso, ¿no? Croza, el penal de Tony Gómez para que Nacional en el mundo. Croza no mira, Badano que llora. De Carlos Muñoz, digo, un montón de cosas que quedaron en, claro. Y que nos quedaban mucho más que capaz una imagen deportiva o que un ídolo deportivo. Porque era algo que lo estabas haciendo como algo de placer y no como un trabajo en sí. Terminó siendo un trabajo, porque sí, vos, porque además de tu carrera política, seguiste en... No, pero aparte yo en la política, el primer cargo que ocupo fue en este siglo. Claro. Y tengo 48 años. Claro, por lo tanto. Porque lo que sí fue es que yo me caso en el año 94. Y dejo el estudio, yo estaba en la Facultad de Agronomía. Uh-huh. Me vengo y encaramos con mi señora se va a trabajar a Mafalda y yo a lo que salga, a vender jugo, con olivos, el tema. Y bueno, y surgió la posibilidad de que yo, no era nada, andaba bastante bien en la radio. Los claro, temas, entonces, claro. Me puse a hacer un programa, empecé a conseguir avisos, claro. Vino el tema del canal, salgo en uno de los canales locales, ajá. Cuando empieza el sistema de los cables, sí. Uno de los requisitos de los cables era tener el canal local, en la licitación, claro, el claro. Canal local. Y tenías plazo y tiempo, entonces... Había que generar contenido. Había que generar contenido y había que salir, porque se terminaban los tiempos. Claro. Entonces empecé a salir en un canal, yendo para adelante nomás. Sí, sí. Y terminé trabajando también en el canal, y terminé haciendo radio, trabajé en diario, claro. Empecé a hacer mis propias producciones. ¿Siempre con deporte? Siempre con deporte, porque yo soy realmente... muy poco objetivo en lo político, uh-huh. Porque yo era colorado, era ballista, claro. Yo no podía estar presentando informativos o hacer evaluaciones o análisis, claro. Sería realmente algo que iría contra mí. Entonces, siempre tenía oportunidades de hacer más cosas, generales o temas generales. Capaz en algún momento, yo siempre digo, cuando en algún momento lo vea, puede ser algo que me interesa y me puede interesar volver a los medios, pero en algún momento también. Y eso me dio la posibilidad a mí. De vivir, digo, yo trabajé en distribuciones, trabajaba en esto, trabajaba en otro, mi mujer me falda y la fuimos llevando, ¿no? Claro. No fuimos pudiendo criar nuestra familia y estas cosas. Así que terminó siendo un hobby que terminó siendo una profesión. En algún momento te diste cuenta que eso te salía bien, además, el hecho de... Lo fui perfeccionando. Claro. Yo terminé relatando en la Argentina, uh-huh. Hacía los temas de respiración, iba a clases, hacía claro. Cursos periodísticos, lo que había me iba preparando, no hice ninguna carrera universitaria. Yo estuve en agronomía, me vine a hacer uh-huh. Lo demás, pero sí fui a todos los cursos habidos por haber. Por ejemplo, yo soy relacionista público. Uh-huh. Yo sé de gente que con el curso que yo hice de relacionista público hasta da clase. Claro. Yo no me dio para tanto porque me parece que fue un curso. Pero también trabajé mucho en las relaciones públicas y sé de protocolo de relaciones públicas. Digo, todas las cosas que yo iba viendo que me iban faltando, me iba preparando. Me preparé para ser candidato. Si hubiera sido... Me estoy preparando para ser candidato. Porque uh-huh. yo, el año que viene, hay elecciones, pero en el 2020, en mayo del 2020, yo quiero ponerme a consideración de todos los salteños y yo tengo que ser el mejor. Yo tengo que estar de 10, no puedo estar ni como estoy ahora. Yo tengo que estar de 10. Y para eso tengo que trabajar mucho para poder llegar al momento de que la gente esté definiendo si me va a elegir o no. Y yo tengo que estar sumamente preparado. Germán, y si asumo con mucha responsabilidad las cosas. ¿Y si la patria te llama, sos intendente o No, yo quiero ser intendente. Yo quiero ser intendente.
Más, me dicen que en Montevideo que estoy loco. Trabajo de 9 a 6, estoy viviendo en un barrio de Montevideo con mi hija, tengo otra vida, estoy en un palacio, tengo la oportunidad de vivir las experiencias que tengo, pero yo creo que lo más grande que hay es ser el intendente de tu departamento. Eso es lo máximo. Pedro ya dijo que no va a seguir como figura, como candidato. Voy a apoyar a Morín Valle a la presidencia. Ajá. Y si... En la interna colorada voy a apoyar a Morín Valle, voy a encabezar la lista del Senado de Uruguay Ballista, listas 15 en todo el país. Uh-huh. Acá vamos a tener 3 candidatos a diputados, pero en todo el país vamos a tener uno y en algunos lugares 2. Por lo tanto, voy a encabezar un Senado de 30, 35 candidatos a diputados en todo el país. ¿Y si lo llaman a Germán Coutinho a completar la fórmula? No, ya no. Me merezco una sanción. Yo ya lo hice, no me fue bien. Yo tengo que volver, esa cuenta la tengo que pagar. Ajá. No salió bien eso, yo tengo que rearmarme, pensar y ¿pero lo tomás como un error? No, sí, claro, fue un error. Me apuré. ¿Sí? Sí, claro. Me apuré. No entré nunca en Montevideo. No entré en la agenda nunca. No fui un buen candidato. No eras el Germán Coutinho que sos hoy en cuanto a... Pero igual me pasa de que, en verdad, para todas las cosas tenés que estar pronto. Sí. Yo no estaba. También, a la intendencia llegué con 40, voy a tener 50. Eso uh-huh. pesa. Una cosa es tener el sol de frente y otra cosa es cuando te empieza a dar la espalda. Es otra. Vas aprendiendo, uh-huh. vas madurando, vas mejorando, vas aceptando. Y también, como creo, y te lo digo, yo voy a presentar un proyecto para Salto multipartidario. Si alguien cree que una sola persona y un solo partido puede sacar a Salto de esta chatura y de todos los problemas que hoy tiene, nos va a condenar a seguir viviendo en un departamento chato con todos los problemas que tiene. Si tenemos la apertura y la capacidad de que todos cedemos un poquito y nos presentamos entre todos un proyecto en donde haya la posibilidad de participar de mucha gente de todos los partidos, con gente capacitada, con gente de ganas de hacer por Salto uh-huh. y tareas de más de un partido, nosotros vamos a sacar este departamento adelante. Si no, no va a ser posible. Con lo que decís me vienen algunas como pantallazos, ¿no? Me acuerdo cuando Lima asumió la intendencia, dijo hay frente amplio para rato, ¿no? Es muy distante a lo que vos estás diciendo, sí. Porque estás diciendo, por ejemplo, que estás dispuesto a convocar gente del Frente Amplio. Sí, es muy distante a lo que yo hice también en 2010. Yo cuando vi bajando a Cachurguay y la gente salía a saludar, y tema, yo decía, me votaron ni 3 salteños cada 10. Quiere decir que en estos momentos estamos nosotros acá festejando por 7 salteños en la casa, claro, con la expectativa de que otra persona hubiera sido su intendente y no yo. Mañana hay que ir a buscar esos salteños. Sí. Y así fui a buscar al Frente Amplio, a la casa de un dirigente del Frente Amplio, del cual el sector que pertenecía a Lima. Fui no menos de 3 veces a pedirles que sean parte también. Uh-huh. No menos de 3 veces. En realidad, digo más, ¿sabés a la casa de quién fui? Te cuento, ya que estamos hablando de esto. La casa del doctor Invernizzi. Uh-huh. Que pertenecía al sector de la de lo que después creo que fue la 888, no me acuerdo si en aquel momento ya era la 888. Uh-huh. Hablar con toda la dirigencia del Frente Amplio y con la dirigencia del grupo de Kevin a que participaran en el gobierno que yo estaba. Uh-huh. No lo logré. Me parece que ese fue el gesto. El gesto acá fue el día que el intendente con el señor Raúl Sendic gritaron que había Frente Amplio para Rato Salto, nos dejaron a 37.000 salteños que me habían votado a mí, más los miles de salteños que votaron a otros candidatos, afuera. Claro. Nunca se vio. Uh-huh. Y así fue todo el proceso, crispado, canallesco. Así fue todo lo que fue todos estos 3 años y medio. Fíjate que yo me fui el 24 de enero del 2015. Sí. Estamos ingresando en julio del 2018. Y seguimos queriendo hablar los mismos temas de la politiquería y de la política y no los grandes temas de un departamento que lamentablemente todos los días vemos cómo se cae a pedazos y cómo la gente se va de Salto y cómo se va de los aeropuertos con los pasaportes porque hay desocupación, porque el turismo no brilla, porque no hay actividades culturales, porque no hay deporte, porque la gente no puede con los costos y porque realmente hay una falta de amor propio, de recuperar los espacios públicos. Recién cuando venía para acá vi, hace un mes chocaron lo de recolección, o sea, la esquina. Sí. Ah, sí. ¿No? Es un mes, la intendencia que tiene. Y sigue así derroto. No sé si viste. Sí. Pasás, venís por 19 de abril y Sorrilla. Y así la entrada a Salto. Y así los espacios. Hay que amarlo, hay que quererlo. Así las rutas, los caminos, las calles.
increíble la falta de cañón. Lo que pasa es que la energía es una sola también. Si la pones todo el tiempo en algo políticamente, no vas a tener energía para otra cosa. Y acá hay un gobierno que pone todo el tiempo la energía en lo político partidario y todo el tiempo en la estrategia política partidaria y ver si las cuentas le dan para ganar una elección. Y en eso estamos pagando la consecuencia todos los que amamos y queremos seguir viviendo acá. Germán, es un poco difícil decir, bueno, nosotros no hacemos política partidaria, ¿no? Que una agrupación piense, porque sería un poco complejo ganar la partida. A la luz de las últimas encuestas, hay un aumento en el crecimiento de lo que es la fuerza política Frente Amplio a nivel país. ¿Vos te ves gobernando Salto con un gobierno de la oposición, del Frente Amplio, y llevando adelante esa un par de cosas diálogo? Así que me preguntaste que me parece que están buenas. Es la Constitución, es sabia, hay que hacer política partidaria, pero no los 5 años. Claro, el año electoral es el que viene. Sí, pero acá estamos haciendo política del primer día. Y priorizando la política del primer día, cesando gente, persiguiendo gente, castigando gente, insultando gente. Lo decía un comunicador hace muy poco, que fue o renunció o fue cesado de la intendencia, de que desde la propia intendencia autoridades largaban la información a los medios. Ajá. De acuerdo a lo que ellos querían que se dijera. Por lo tanto, ¿qué escenario nos trajeron a vivir? ¿Crispado y de fantasía? En un contexto de todas las cosas que se fueron manejando, denuncias con nada en concreto, escenarios de mostrar vehículos que en su momento decían que había un problema, una crisis de 1.000 millones, y resulta que al final se dicen ellos mismos que no llega a 300, y con esos millones están comprando camionetas para andar en camionetas 4x4. Y es la primera vez que veo que alguien muestra algo fiado, porque lo vamos a tener que pagar todos en el futuro. Y nosotros tenemos un departamento pujante, un departamento que los números hablan por sí solos, que muestre la OPP los números de ahora, en ejecución en los temas, que un departamento que andaba y que la gente tenía otra felicidad y otra actitud y otra posibilidad. Con respecto a lo que me decís a nivel nacional, sí, si hay un partido que gana la oposición, yo estoy transmitiendo desde ya que para mí no puede ser tarea de un solo partido. Y en verdad, yo con el Frente Amplio, con el señor Mujica, no tuve problemas. Yo me voy el 24 de enero a la intendencia. La intendencia cumplió todos sus compromisos hasta que yo estuve y hasta que estuvo el señor Mujica. Cuando algún que no tenía buena intención de Salto daba manija al Montevideo y algún dirigente de Montevideo se estaba por animar de hacerle algo a Salto porque le maneja el 70-75% de la caja, yo hablaba con Mujica, Mujica me mandaba a hablar con Canepa y el tema se solucionaba. Me acuerdo en alguna oportunidad en las inundaciones, De haber hecho algún seguimiento periodístico también contigo y con Mujica, y de encontrar unas muy buenas migas en aquel acá momento. Acá lo que pasó fue que el 1 de marzo fue Mujica, que no sé si recordás que una de las cosas que dijo cuando se iba era que lo entristecía que muchos dirigentes de todo el país le habían criticado su buena relación con los intendentes y que le pedían, sí, que no hiciera las cosas. Sí, no, dijo verdad. No lo dijeron, no lo dijimos nosotros. Por lo tanto, lo que sí creo y que estoy trabajando es que al final del día también cometí el error. La gente se quedó con una última impresión que puede tener algunas que otras acciones. Entre otras acciones es que yo no tomé las precauciones. No dependía de mí. Por lo tanto, no dependía de mí. Me atacaron, me ganaron. La impresión que quedó la gente es esa. No podemos volver a repetir errores. Claro. Tenemos que depender de nosotros. Para eso tenemos que modificar temas presupuestales y artículos de ley. 214, 298, descentralizaciones en los temas de caja real, creación del gasto público social, entregar caminos vecinales, manejar toda una batería de temas y de cosas para que definitivamente tu plata, la de los salteños, la maneje la administración salteña y no la maneje Montevideo, para que no sucedan estas cosas. Claro. Yo, si mañana muchas de esas cosas no estarían o no se modifican antes, sí, estoy dispuesto a pensar mucho, muchas cosas, porque volver a vivir todo lo que vivimos dependiendo de que alguien apriete un botón de allá, cuando todo lo que tiene acá es lo que te corresponde porque todos pagan los impuestos y todavía te demandan mucho menos de lo que correspondería, porque lo que pagamos de impuestos es tremendo, sí. Pero bueno, hay temas mayores también. Hay un gobierno que se cae en infraestructura, un gobierno que no genera inversión, un gobierno que no le preocupa el turismo, un gobierno que ni tiene un protocolo de emergencia, las inundaciones, el dengue y la ley Mañasi, todo junto con una irresponsabilidad
tremenda, increíble, después de todo lo que nosotros peleábamos con el mayor retirado Sergio Acuña, para seguir un protocolo para que Salto tenga un escenario de acuerdo a cada una de todas las emergencias. El departamento no se destaca más en cultura, que no se destaca más en deporte, que no se destaca más en solidaridad, que no se posiciona en nada y que realmente hay un bien mayor. Hay que sacar esto adelante. Porque realmente me parece que 5 años más así de Salto sería tristísimo. Y por lo tanto hay un gobierno que dice y que cree que va a estar bien. Y tú hablas de las encuestas. Todavía invierten millones en encuestas para que le digan que van bien y ellos creen que van bien. No corrigen. 54% le da de aprobación a la gestión de Lima, la última encuesta. Pero hablando de gestión, en el año 2013 recibiste una... Creo que fue la única vez que se hace un reconocimiento de parte de la CEPAL. CELAE. Del CELAE a una gestión municipal, ¿no? Año 2013. Sí. A partir de ahí me empezaron a matar. ¿Sí? O sea que no fue para nada premio, fue un castigo. Fue algo muy fuerte para todos, recibir en la sala azul de la Intendencia de Montevideo ser el mejor intendente del país. Dolió allá, dolió acá. ¿Y a vos cómo te cayó eso? Vos me decías que habías estado en Zurich, ¿fue? Lo que pasa que a mí me cayó... O sea, en tu ego te pregunto, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Pero lo que pasa que a mí me cayó en un momento de contradicciones. Ajá. Que la gente no tiene la culpa de la... La gente no tiene la culpa ni le importa mi vida. Entonces yo tengo que estar siempre con la mejor cara y con las mejores cosas. Uh-huh. Porque la gente no le tiene por qué importar. Pero a mí fue un momento de... Fue el año más difícil de mi vida. Desde el 9 de mayo yo sabía que mi padre tenía una enfermedad terminal. Uh-huh. Y yo tenía que ir todos los días a trabajar a la intendencia. Y dar la cara y salir adelante y darle esperanza a la gente y sacar proyectos adelante. Uh-huh. Pero llegaba a mi casa todos los días o pasaba por lo de mi padre el tiempo que podía para ver algo que sabía que tenía un final. Y mi padre se va en septiembre. Entonces, y eso yo lo recibo el 9 de septiembre. Entonces en ese momento... Yo que sé, tenía la contradicción de la satisfacción de haber logrado todo eso y a su misma vez la tristeza de haber capacitado todo un año de no haber vivido la cantidad de tiempo y de cosas que tenía que haber vivido, capaz las charlas que nunca más voy a tener, los temas que voy a tener, porque tenía que estar en tal reunión o en tal cosa, que después muchas de las cosas, siento que muchas de esas cosas no valieron la pena. Claro. Entonces, ¿te culpaste momento, por el tiempo sacrificado? No me culpé. Tenía contradicciones. Recibía el premio. Hace unas semanas había ido mi padre y yo sabía desde el 9 de mayo y ta. Entonces fue algo muy raro, no lo disfruté tanto. Sí vi que repercutió mucho en todos y que me fui encontrando con un escenario. Aparte también nadie sabía de la enfermedad de mi padre, porque claro, tampoco tienen por qué andar sabiendo de que yo tenía. Entonces yo no iba a la intendencia todos los días, cuando le pasó lo de mi padre, ¿qué le pasó? Claro, porque uno anda contando temas, porque es una figura pública y responsable. Yo soy el ciudadano en ese momento principal. Tengo todo lo que me da Salto para que yo haga las cosas por Salto y yo iba a estar diciendo que no hacía algunas cosas o me pasaban cosas o no iba o no concurría por alguna cosa. No, yo tenía que ir, tenía que meter para adelante. Pero en ese momento, cuando te encontrás con momentos tan fuertes, capaz te quedás pensando... en esa contradicción, ¿no? Si acá está, soy mi papá que con mi viejo no era nunca más. Claro. Algo así. El hecho de ir hacia un sueño también te hace renunciar en todos los órdenes de la vida. Pero, ¿tu sueño era la intendencia? ¿Es la intendencia? Ahora sí. Uh-huh. Porque creo que puedo hacer mucho por Salto. Tengo una fe. Creo que aprendí. Creo que sé lo que no hay que hacer. Uh-huh. Y sé lo que hay que hacer. Creo que tengo claro ese escenario. Y yo amo Salto. Y los que están y conmigo y saben de lo que soy capaz por ser. Yo trabajo en Montevideo y no me moví de acá. Acá vive todo y acá está todo lo que yo quiero. Uh-huh. Y todo lo que yo siento. Y yo le quiero aportar mucho más a todo esto. Y siento que pude aportarle, que se hicieron muchas cosas. Las veo y todos los días... Pero también siento que hay cosas que hay que fortalecer de que hicimos y que tenemos que seguir haciendo. Y se hicieron tantas obras y se hicieron tantas cosas y hay que volver a hacerlas. Cosas que cerraron, que hay que volver a abrirlas. Cosas que terminaron, que hay que volver a remontarlas. Y después hay un montón de cosas que me equivoqué, que las quiero corregir. Y creo que
que puedo armar los equipos, que puedo conseguir motivar a un montón de gente y que puedo encolumnar un departamento que vaya para adelante, de mano tendida, no de puño crispado. Yo no soy Gandhi, no pongo la otra mejilla, pero tampoco soy ningún tarado como para creer de que pueda haber algún tema menor que me saque de algún tema mayor, que es que entre todos poder vivir en el mejor departamento y en el mejor lugar para vivir. ¿Qué mejor que eso? Y por eso, más que un sueño personal, es un sueño que creo que lo quiero cumplir para poder volver a gobernar. Porque aparte, en realidad, yo no me entrego nunca. Si no lo logro ahora, lo voy a lograr en algún momento, porque voy a seguir yendo hasta que lo logre. Germán, hacemos la última pausa, ya volvemos. Estamos en compañía con el senador Germán Coutinho, de acá, desde la Recoba del Salto Telecasino. Ya venimos. ¿Querés pasar un domingo diferente? Vení a visitar la represa de Salto Grande. Disfrutá de un recorrido guiado por la central hidroeléctrica más importante del país y una de las obras de ingeniería más destacadas de la región. Te esperamos todos los días, desde las 7 hasta las 16 horas. Salto Grande, Delegación del Uruguay. www.delegacionuruguaysg.org.uy. Coméntame, ¿cómo manejas el tema de la fama? Bueno, realmente es como que en realidad tampoco es que sea muy famoso, tío, la verdad. Me imagino que por la calle te pararán. Solo para preguntarme por Creditel. Ahora, por ejemplo, se puede llevar el efectivo sin interés. Ah, ¿el 0% de Creditel? Exactamente, efectivo por un mes sin interés. Es bien fácil. Lo pedís en la app y lo retirás en cualquier sucursal de Creditel o Red Pagos. ¿Ves? Ahí tenés algo bien famoso. Voy a ser famoso yo. Ya, familiar. Llegó a Turcos todo para esta temporada de invierno. Y para el Día del Papi, podés llevarle de regalo un chaleco polar, $449.90. Campera polar, $449.90. Joggins, $299.90. Jeans, desde $349.90. Además de mates, desde $119.90. Termos, desde $319.90. Bombilla, $39.90. Y muchas novedades más para papá en su día. Vení, vení, hoy a Turcos al Costo. Y sorprendelo con el mejor regalo. Turcos le desea un muy feliz día, papá. Si está buscando un oasis de placer y relax, Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal. El mejor all inclusive 5 estrellas de nivel internacional, a minutos de la ciudad de Salto. 8 piscinas de agua termal, campo de golf de 18 hoyos y el más alto nivel gastronómico. Spa, gimnasio de última generación, sala de spinning, sala de juegos para niños y mucho, mucho más. Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal. 4768-2200. Salto. altosdelarapey.com. Estamos en compañía con el senador Germán Coutinho y me debés lo de la bombonera. ¿Qué pasó? Inversores argentinos, lo que hicieron en el barrio Los Olivos. Ajá. Que hicieron varias inversiones. Hicimos una relación de ida y vuelta. Dirigentes de Boca me invitan ahí a la bombonera. Jugaba Nacional. Casi toda la gente del tema de Nacional había que entrar y salir por determinados lugares y todos los temas. A mí me invitaron. Nacional Boca votaban en el palco, lógicamente. Ese día estaba en el hotel con Nacional. Y después estaba invitado al palco de Boca. Las autoridades, que eran lo que invirtieron acá. En la boca del lobo, bueno, como quien dice. Un fanatismo. No me invitan nunca más. Estaba mi hermano, mi hijo y yo. Pero un fanatismo. Que en un momento cabezazo de Scott y gol. Y aquello era que si gritábamos nos mataban. Te limpia. Pero tengo un amigo, un asistente de casi todos estos años, Luis Miguel David de Lima, que es hincha de Peñarol. Sí. Y ese día fue con nosotros a la bombonera. Ajá. Y terminó en los vestuarios con Nacional. Así que todos los hinchas que tanto reclaman por Peñarol. Y se vino en el ónibus con Nacional. Después nos fuimos al hotel, estuvimos hasta tarde. Qué hasta estuvo linda la anécdota de que el chino Recoba tiene una pasión especial, todo el tema con las murgas. Ah, sí, sí. Entonces ese día estuvo hasta las 7 de la mañana porque estaba esperando los resultados en Montevideo de una de las murgas. Ah, del concurso. Fue aquello una charla y fue un tremendo paseo que salió redondito. Mi hijo siempre se hace acuerdo. Pero no pudimos gritar el gol en la bombonera. Y tampoco nos invitaron más, claro, porque son muy cabalistas. Ah.
Ajá. Entonces nunca más nos invitaron. Claro, tremendo mufa, Coutinho. Para ellos. A Nacional le dimos. Y con Juan Carlos Blanco, ¿no? Que la claro. mano de Cacho Blanco la campeonato vamos a ganar, cantábamos el tema. En el hotel que éramos 8 o 10, porque a toda la hinchada nacional no la habían dejado entrar a Buenos Aires. Y le contaste a los jugadores, le metí el caballo de Troya, estaba en el palco ahí. No, con, hablé bastante con Scotty, que Scotty está vinculado un poco comercialmente también a Salto. Ajá. Y bueno, con el Toto Silveira también, digo, charlamos, bueno, con el Chino, con mucha gente, así contaban y un fanatismo del tema. Ahora tengo al amigo, ahora le mando saludos siempre por el tema de Argentina y de Uruguay, seguimos teniendo una muy buena relación. Aparte gente vinculada también al presidente argentino y eso a mí me ha servido para tener determinados contactos, visitas y temas en Buenos Aires. Estaría bueno que así como los jugadores, ¿no? Uno viene del Barcelona, el otro de Peñarol, el otro de Nacional y la gente se encolumna detrás de la Celeste, se pudiera encolumnar detrás de los tipos que tienen que resolver los temas centrales. El ritmo lo marca el gobierno. Si tenés un gobierno crispado, un gobierno que te insulta, un gobierno claro. que te lleva todo el tiempo al barro, sí, ¿qué ejemplo le dejás a la gente? Porque, ¿verdad? Los dirigentes políticos, si los dirigentes políticos son violentos, la gente que los sigue es violenta. ¿Y ustedes cómo se llevan en el backstage, en lo que no vemos? Vos decías hoy, tenés amigos de todos los partidos, te llevas bien. Yo en Montevideo me llevo. Te llevas más o menos y te llevas mal. En Montevideo me llevo casi muy bien con todos, capaz. Me llevo, particularmente con Pedro, hace 20 años estamos juntos, con Amolín me llevo muy bien, en el Frente Amplio me llevo muy bien con Mujica, pasa en mi despacho, tenemos mucha relación, tengo buena relación con Ivonne Posada, tengo digo con varios, capaz con los que menos me llevo, diríamos con Michelini, yo sé con alguno más ahí, pero con el resto, ahora apareció Juan Castillo, tengo una muy buena relación con Juan Castillo, con el Partido Nacional, con casi todos. Javier García, que es casado con una salteña, digo, con Álvaro Delgado, tengo muy buena relación también, de ida y vuelta, digo, no, bien, tengo una... ¿Es una oportunidad ser senador para ser intendente después? Va por separado, son dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, en Salto no quise ser candidato a diputado porque yo no quería, si no era el intendente, ser oficialismo en Salto. O tener un lugar para hacerlo. Yo hoy soy senador de la República porque me votó el Uruguay. No, pero te pregunto si te sirve como escuela, si te sirve como elemento de buscar conexiones que después, si llegás a intendente de vuelta... Yo creo que las voy a tener. Sí, pero yo creo que lo voy a seguir construyendo en este tiempo. Yo me voy a ser presidente de más comisiones de lo que viene y voy a poder aprovechar muchas cosas. Por lo tanto, desde allí creo que lo voy a lograr y después estoy buscando determinados vínculos con... Ya tuve con la embajadora de Estados Unidos... He estado con el embajador argentino, he estado volviendo, porque nosotros trajimos hasta un viceministro de Estados Unidos, hicimos un montón de cosas que en Salto no pasan más sí. y que antes pasaban. Por lo tanto, creo que sí que es importante una buena relación. Con el gobierno de Salto no tengo ni un vínculo, ni backstage, ni escena adelante. El tema ha sido, porque tengo comprobados la canallada. ¿No? Entonces no hay que ser rencoroso y para mí miro para adelante, tal cosa, pero tampoco puedo estar en algo que comprobé tu canallada. Claro, claro. Por lo tanto, está fuera. Pero con el resto de los políticos del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, tengo un montón de amigos. Tengo un tío que es Frente Amplista, que tuvo preso. Tengo una muy buena relación con casi todo el mundo. Como siempre digo, yo no me peleo con nadie, nunca empecé un lío. Y mucha gente puede estar peleado conmigo, entre otras cosas porque le rinde... De que en sí, Vamos Alto es un sector que ha ganado bastante cosas. Claro. Muchas veces a alguno le rinde pelearse para buscar escenario, sí. pero en verdad yo no les he hecho nada. En verdad, he ayudado a un montón de gente, porque al final del día he sido el jefe político de un sector político con gente que ha ocupado un montón de cargos políticos. Fue una gran pegada que crearan el Vamos Uruguay, ¿no? A los efectos de campaña, ¿no? Porque nos privaron a todos después de decir Vamos Uruguay con otro pero tipo de campaña. No podíamos creer que no estuvieran registrados. Claro. Claro. Vamos tu departamento, claro. Vamos tu país. Vos, ¿esto sí. no está registrado? Sí. No, nunca se había registrado. Germán, te quiero agradecer mucho este rato en compañía y bueno, te deseamos éxitos en lo que, en lo que depare tu futuro y tus esfuerzos. Sí, te agradezco mucho, la verdad que realmente te felicito por el programa. Me parece que estas cosas son las que son necesarias, ¿no? Esa mano tendida, ir a las partes en donde... se pueda generar una sociedad mucho menos crispada, una sociedad mucho más abierta, una sociedad mucho más comprensiva, ¿no? Una sociedad que pueda perdonar, una sociedad que todo el mundo se merezca otra oportunidad. Temas distintos, a que no nos lleven al escenario del enfrentamiento.
todo el tiempo. Creo que en estos momentos es lo que están necesitando. Entre todos, todos cedemos un poquito, todos hablamos de las grandes cosas que tenemos en común y no solamente las diferencias, para poder generar contexto de vivir en una sociedad con una felicidad colectiva. Así que te agradezco y te felicito por la iniciativa, por el programa. Esto nos permite a varios de los que miramos conocer mucho más a un montón de gente que creíamos conocerla, sí, y que capaz no la conocíamos tanto. Sí, sí. Bueno, tuvimos el honor de estar con el senador de la República, Germán Coutinho, un salteño más, pero un salteño muy importante para las decisiones de este país. Gracias y como todos los martes estamos acá a las 20 en compañía, en el 4.